La verdad que sí, volvimos, hacía mucho que no corría y este año decidimos encarar el campeonato completo acá en la clase 1 de Capicor. Solamente corrí, se encargó todo Cristian Lopresti, que es el dueño del auto y el dueño del equipo, y mi viejo con el motor, así que mucho mecánico no estuve, pero la verdad que muy contento. Vamos a seguir todo el año, así que bueno, vamos a vernos seguido por acá. Fue un fin de semana bastante complicado, arrancamos el sábado con una falla que nos llevó todo el sábado en realidad para poderlas encontrar, y desgraciadamente no pudimos desarrollar el auto el sábado. Apostamos el domingo, fuimos, clasificamos, no clasificamos de lo mejor porque el auto no estaba bien, largamos la serie y tuvimos la mala suerte y se sale un cable bujía, terminamos último en la serie. Y nos tocó largar en el puesto 19, la experiencia que tiene uno a lo mejor ayudó para llegar hasta donde pudimos llegar.